Bueno, señores, seguimos. Seguimos con más del contenido de este espacio. Señores, uno tiene que ver cosas que pasan. Y siempre hay que achacarle la culpa de las cosas que pasan a las autoridades. La muerte de 7 personas en Higüey fue culpa de la negligencia de las autoridades. Normal. Y fue culpa de la negligencia de las autoridades, porque aquí se está denunciando mucho el asunto de la violencia doméstica. Aquí se está hablando mucho de la violencia doméstica, de que hay, ¿verdad?, que prevenir, que hay que prevenir todo lo que es que sucede, la violencia doméstica, y que hay que ponerle atención a una mujer cuando va a poner una denuncia. Y ponerle atención a la mujer no es solamente escuchar lo que ella va a decir, es tratar de que se evite que la persona que ella está denunciando pueda actuar y cometer una tragedia. Ese, señores, ese es un tema de la violencia. Que pero déjame completar la idea, Wilde, para que tú veas. Mira, el hombre que cometió el desastre ya, el loco, porque el que tenía problemas. El loco, porque no era problema mental, ese era loco. Dicho en dominicano, era loco. Ese hombre, la mujer se había dado cuenta que era loco y que él la quería matar. Y la mujer se separó de él, pues espérate, pues este hombre me va a matar. Y va a la policía y le pone la denuncia a la policía. ¿Y qué hicieron? Nada, porque él estaba en la calle. No hicieron nada, porque además, Winnie, se trata de un hombre que maneja el peso. Era un banquero. Un hombre que tenía banca de apuestas y cosas, y la policía en los pueblos con esa gente no se mete. Entonces, este hombre que mató de 6 que mató a 6 personas, este hombre que mató a 6 personas debió estar preso por prevención, para que no matara a la esposa. Él estaba separado de la mujer hacía aproximadamente un mes, y según le contó la misma mujer que está herida a la policía, Ángelo Joel Santana Sedano, antes del tiroteo, o sea, ella le dice a la policía que estaban separados por los constantes celos y maltratos que le estaba dando ese señor a ella. La policía agregó que luego de herir a su esposa, el loco, porque no hay otra fórmula de cómo describirlo, salió en una jipeta de su propiedad y atacó a las demás personas con una pistola que portaba de manera legal. ¿Quién le legalizó la pistola a un loco? Pero el loco tenía la licencia vencida. En 2019. Desde 2019. Pero ¿quién está revisando eso en este país? Ochu dijo que tiene un programa. Sí, el programa, ahora que lo ponga en vigencia. Dejó abandonado su vehículo y despojó de manera secuencial
a dos hombres de sus respectivos automóviles para seguir emprendiendo la huida, para igual número dejarlos abandonados en lugares distintos. En esa circunstancia, Ángelo, quien figura con un registro policial por violencia doméstica, ¿usted escuchó bien? En la policía él tenía registro de violencia doméstica. Fue perseguido por una patrulla policial y se refugió en un taller de mecánica, desde donde atacó a tiros a los agentes de la policía, quienes repelieron la agresión y le dieron debajo. En el hecho ocurrido en el sector 21 de enero de Higüey, resultaron muertos Victoriana Villa Santana, los hermanos Digna y Carlos José Cuevas, Ezequiel Pérez, Ronny Lisandro Peguero y Miguel Ángel Pilier Sedano. Entre los heridos están Ángela María Acosta, que es la esposa del loco, David Manuel Castro Hernández, Johnny Iván Arias, Cecilio Reynoso, Rafael Américo y un menor de 12 años cuyo nombre se hace reserva. Señores, no hay otra explicación. Las autoridades son las que tienen todas esas personas peligrosas libres en los diversos pueblos de República Dominicana. Si ese señor hubiese estado preso, no pasa eso, Willy. No, y lo que iba a decir ahorita es que lamentablemente en este país se utiliza mucho el que si hay dinero, si es una persona de familia, si esto, lo otro, si tiene arraigo, no debe estar detenido, nada por el estilo. Y por eso suceden estas cosas, porque los últimos meses hemos visto que la denuncia de violencia de la violencia viene siendo un tema de reincidente, de personas que van y ponen querella y al final no le hacen caso. Cuando la matan, entonces ahí sí quieren venir a buscarlo. Esta persona tenía problemas mentales desde hace tiempo, según las mismas personas que han dicho y han hablado. Lo que no, todavía como que no ha salido a la luz bien, es si los heridos y fallecidos habían tenido algo con esta persona, o simplemente a él se le metió su loquera en la cabeza y todo el que estaba en el medio a él le molestaba y le afectaba, y eso, él le dio un tiro y salía de eso. Hay testimonios de personas que lamentablemente estuvieron involucradas en esta situación. Vamos a hablar un poco más de este tema después de esta breve pausa, así que no mueva la sintonía.